se dobla ante el soberano de toda nación, y toda lengua confiesa tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Se dobla ante el soberano de toda nación, y toda lengua confiesa tu nombre, Señor. Manifiestan tu gloria y toda la tierra se llena de ella. Oh, 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 oh.
soberano eres tú, soberano eres, soberano, soberano eres tú, soberano eres tú, soberano eres, soberano, tú eres soberano, eres tú, soberano eres tú, soberano eres, soberano. Oh, 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 soberano eres tú. Soberano eres, soberano, soberano eres tú, soberano eres tú, soberano eres, soberano, declara, soberano eres tú, soberano eres tú, soberano eres, soberano. Soberano eres tú, soberano eres tú, soberano eres, soberano. Y se escucha un cántico nuevo que sobre la tierra tú reinas, Señor. Y se escuchan sonidos redimidos, Señor, y los cielos también manifiestan tu gloria ahora, Rey, y se escucha un cántico nuevo sobre la tierra, tú reinas, Señor. Se escuchan sonidos de aguas, las voces de tus redimidos, Señor, y los cielos también manifiestan tu gloria, gran Rey, tu gloria, gran Rey. Se escuchan cánticos nuevos, que tú reinas, Señor, en cada nación de la tierra tú reinas, Rey soberano. Y se escuchan tus hijos como ríos que corren, tus hijos que claman, que claman, que claman. Se escuchan las voces que cantan, que anuncian, que anuncian, que anuncian tu reino. Se escuchan sonidos en cada nación, se escuchan sonidos en los aires, y se escuchan sonidos, oh, y se escuchan sonidos, levanta tu voz, y se escuchan sonidos, oh, de tus hijos clamando por cada nación, y se escuchan sonidos, y se escuchan sonidos, y se escuchan sonidos, de tus hijos clamando por cada nación. Son como ríos, que corren, son como ríos.
como ríos que fluyen, son como ríos que sanan la tierra, que corren como ríos, son como ríos, son como ríos en cada nación de la tierra, son como ríos, y se escuchan voces, oh, y se escuchan voces, oh, clamando, anunciando, adorándote, adorándote, y se escuchan voces que te adoran. Y se escuchan voces que te exaltan, y se escuchan voces, oh, se escuchan voces, se escuchan voces, se escuchan voces, levanta tu voz, se escuchan voces, levanta tu voz y adora, y adora, y adora, se escuchan voces, y se escuchan voces. Te alaban, que te adoran y que anuncian tu reino. Y se escuchan voces, y se escuchan voces en cada nación de la tierra. Se escucha un sonido de adoración que se levanta, que se levanta, y se levanta adoración. Se levanta un sonido. Se levanta un sonido de clamor, se levanta un sonido nuevo que nunca antes se había escuchado, y se levantan nuevas melodías y nacen nuevas letras. Oh, y se escucha un sonido y se escuchan las voces. Se escucha, la creación escucha como la misma tierra te adora. Oh, 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 se escucha un sonido, se escucha un sonido, se escucha un sonido de adoración. Se escucha la adoración, se escucha la adoración. Empieza a cambiar los ambientes, empieza a cambiar las atmósferas de las naciones, de las ciudades, de los pueblos, empieza a cambiar los hogares, empieza a cambiar todo. Ahí donde estás, levanta adoración. Abre tu voz. Toda la nación que está clamando, canta. Oh, 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 te adoramos.
Esta mañana el Señor está mostrando que hay ríos que están abajo de nuestros pies. Y esos ríos siempre están presentes, que viene de su trono, pero está esperando que los hijos empiecen a excavar en esta mañana. Así donde tú estás, donde tú encuentres en tu nación, lo que sea en tu barrio, en tu ciudad, donde tú empiezas a pisar, abajo tu pies hay aguas, hay manantiales que están por salir de abajo de la tierra. Es simplemente hay que tomar la pala y empieza a excavar, porque ahí abajo tu pies hay agua. Agua viva, agua que está fluyendo. Es para tu ciudad, es para tu nación, es para tu familia, es para ti mismo, para que tú tomes y bebes de estas aguas. Gracias, papá, por lo que estás haciendo en esta mañana. Gracias por los ríos que, Señor, que nunca se agotan. Gracias por ese río que fluye del trono de Dios. Y ese río no tiene fin. Ese río corre por las naciones y abajo la tierra, Señor, tú estás empezando, Señor, a mover, Señor, la naturaleza, Señor, todo lo que hay en la tierra, Señor, gemina, Señor, está, Señor, y esperando la manifestación de los hijos. Gracias por lo que tú estás haciendo en ese tiempo. Hoy, Señor, proféticamente tomamos la pala y sacamos, Señor, y empezamos a excavar. Empezamos a excavar, Señor, los pozos para nuestra generación, pozo, Señor, para que ellos puedan beber, pozo, Señor, que trae la abundancia, pozo, Señor, que trae, Señor, fruto, porque, Señor, este agua es para, Señor, traer bendición a la tierra. Gracias por lo que vas a hacer, gracias porque este pozo empieza a limpiar todo lo que era para contaminar, destruir las familias. Hoy, Señor, estas aguas están presentes para traer un bautismo nuevo sobre esta generación. Gracias por esas aguas que tú estás preparando, porque vienen muchos, y yo lo veo en este momento, almas que van a ser bautizados en estas aguas, gente que van a conocer a Cristo en esa nueva temporada, que el Padre está llamando, preparando pozos, preparando hijos que han tomado el tiempo de excavar los pozos en esta hora, porque viene una generación que van a meter en estas aguas, estas profundidades que el Padre ha preparado, porque hay uno que está preparado a pagar un precio. Gracias por los adoradores que tú estás levantando en las naciones, Señor. Ellos son puntos de fuego, ellos son altares vivos, son altares que han tomado tiempo de manifestar tu gloria en su nación, en su ciudad. Gracias por lo que estás haciendo en España. Lo veo a España, Señor, siendo, Señor, fuego, 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 fuego. Y lo declaramos, Señor, que este fuego que tú estás, Señor, haciendo en España empieza, Señor, a contagiar a otros, porque hay hijos que han entendido los tiempos, han entendido lo que tú estás haciendo, y por eso mismo tú estás impartiendo en ellos este fuego santo, este fuego que empieza a correr, Señor, como fuego, Señor, que no tiene control, pero, Señor, aunque parece que no hay control, tú estás en control. Gracias por lo que vas a hacer en esta hora. Gracias por España. Declaramos sobre España, sobre sus límites, Señor, una protección divina. Declaramos, papá, que tú estás haciendo algo, un mover espiritual sobre la nación. Estás rompiendo estructuras, Señor, religiosas. La estructura, Señor, que no permitía antes de entrar en el río, pero hoy, papá, algo está sucediendo, porque hay hijas, hay hijos que están en la brecha. Gracias por lo que vas a hacer. Oh, papá, Colombia, 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 Colombia. Oh, oh, Ramamamamamamagashandramamamagay. Oh, como el Padre te ha visitado tanto veces. Como el Padre te ha visitado tanto veces. Oh, oh. Sharababababakasitrakasai. No rechazas, no rechazas, no rechazas lo que estoy haciendo.
No rechazas lo nuevo, no rechazas lo que estoy haciendo en ti, Colombia. No rechazas, no rechazas. Oh, Ramababa, Casito, Rabokushita, Rabanagasa, Yeshua, Adonai. Oh, Shandra, Mamma, Casi. Oh, Rabababa, Casai. Oh, Ramamama, Casandra, Rabanagasi. Oh, Sharababa, Casai. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos. Que nunca deja.
se agota, tu río no deja de fluir. Oh, tu río no se agota, tu río nunca deja de fluir, nunca deja de fluir. Oh, nunca deja de fluir. Tu río nunca deja de fluir. Oh, oh, oh. Tu río no se agota. Tu río nunca deja de fluir. Oh, oh, oh. Tu río no se agota. Tu río nunca deja. Nunca deja de fluir. A ríos que van a unir en ese tiempo. Ríos que van a unir y van a tomar otros nombres. Y yo lo veo el Señor diciendo, hay ministerios que se van a unir y van a empezar a tomar potencia. Porque solos lo van a poder lograr hasta ciertos niveles, pero cuando se unen, oh, cuidado, prepárate, porque esos ríos cuando se unen van a potenciar y va a haber un fluir mayor que va a traspasar lo que entendieron antes y van a llegar más rápido y más lejos. Porque algunos han llegado a ciertos puntos, a ciertos niveles, y ha sido despacito y no fue en vano, porque era necesario por un tiempo. Pero el Padre está levantando y está uniendo ministerios, está uniendo ríos, y esos ríos son ríos de bendición que van a provocar y van a transformar naciones. Así hay congregaciones, yo lo veo, que van a unir y lo van a poner otro nombre, no van a tener la identidad de antes, porque ya cuando se unen ya empiezan una nueva etapa, empieza una nueva temporada, una nueva temporada. Así donde tú estás, prepárate, naciones de la tierra, prepárate, porque ya empieza a cambiar los nombres, empieza a cambiar los ríos, los nombres. No te das cuenta, el Señor dice, no te das cuenta lo que estoy haciendo. Es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Se unen los ríos. Se unen los ríos.
porque yo tengo cosas para cumplir, pero necesita la unidad de ese río. Necesita un parte que viene de acá y otra parte que viene de allá, pero juntos van a cumplir y van a ser más potentes. Songs that are birthing, Lord, in this time. Desata, Señor, las canciones nuevas, Señor, sobre la tierra. Cánticos nuevos, cánticos nuevos, cánticos que son como lluvia en tierra seca, en la tierra seca. Lluvia, lluvia, cánticos nuevos, cánticos nuevos. Se abre. Más profundo, metemos bajo las aguas, metemos. Urra mama mama kashandra baba baba casa. Esta mañana sumergimos. Rama mama mama kashorra mama mama. Urra mama mama. Oh.
Es tu presencia, es tu presencia.
presencia. Levanta, levanta, levanta. Tu presencia, tu presencia. Es tu presencia. Es tu presencia, tu presencia, tu presencia. Tu presencia, es tu presencia, 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 es tu presencia, tu presencia. Tu presencia, tu presencia. Es tu presencia, tu presencia, tu presencia. Tu presencia, tu presencia. Tu presencia, tu presencia. Tu presencia. Presencia, tu 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 presencia. Tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Padre, esta mañana declaramos tu presencia sobre la ciudad. Tu presencia sobre la ciudad. Ese río que hablamos, tu presencia sobre la ciudad. Tu fluir de abundancia, tu fluir de paz, tu fluir de gozo, tu fluir de sabiduría, tu fluir, tu espíritu en la ciudad, tu espíritu en los corazones. Tu espíritu en los jóvenes, tu espíritu en los niños, tu espíritu en los ancianos. Declaramos esa presencia sobre la ciudad. Tu espíritu, tu espíritu, tu espíritu en las plazas, en los parques, en las ciudades representadas. Señor, tu espíritu, tu espíritu en las escuelas. Tu espíritu en las maestras, tu espíritu en los estudiantes, tu espíritu en la universidad, tu espíritu, Señor, tu espíritu aún en los lugares de cárceles, tu espíritu trayendo convicción de pecado, de justicia, de juicio. Tu espíritu, Padre, tu espíritu, declaramos shalom y paz sobre la nación. Declaramos paz, declaramos certeza, Señor, de que todo, todo, todo está bajo tu control. Tú eres Dios, eres Señor, eres Rey.
Eres el que está sentado en el trono y que nada se te escapa. Eres Padre de toda la creación. Gracias, te damos gracias. Te damos gracias, gracias, gracias. Porque tú haces que las cosas fluyan. Porque tú haces, Señor, que de la nada algo sea creado. Porque tú haces maravillas. Tú haces maravillas. Y esas maravillas serán vistas sobre la nación. Señor, que tu voz sea la más potente en esta nación y en las naciones de la tierra. Pero que tu voz sea potente, la más potente en la Argentina. Que tu voz sea la que más escuche. Que los oídos estén entonados y abiertos a escuchar esta voz que sobrepasa cualquier otra voz. A escuchar la verdad que sobrepasa cualquier otra mentira. Señor, a escucharte, a verte. Que seas manifestado en gran manera sobre Argentina, en la Argentina, en medio de ella, como nunca antes. Que en estos momentos, Señor, los corazones se vuelquen a ti. Atrae los corazones de los gobernantes, los corazones de los que están sentados en las sillas para tomar decisiones importantes sobre la nación. Atrae los corazones hacia ti, hacia ti, hacia ti, hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos paz, shalom, shalom, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que el mundo no puede dar en estos tiempos, paz en los hogares, paz, paz, paz. Que no haya desánimo, todo desánimo se va. Toda nube que trae ceguera a los ojos, no pueden ver el futuro, no pueden ver porque las cosas no están como antes. Señor, porque las finanzas no están llegando como antes debido a lo que está sucediendo en lo natural. Pero Padre, todo eso ahora se disipa. Se disipa al escuchar tu voz. Se disipa al escuchar tu nombre ser mencionado. Jesucristo, 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 Yeshua. Sí, 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 sí. Abundancia sobrenatural. Abundancia sobrenatural. Comienza a declarar tu abundancia espiritual, física, mental, todo lo que necesites, económica, tu abundancia sobrenatural empieza a manifestarse en tu casa, en tus hijos, en tu cuerpo. Abundancia sobrenatural. Nombre de Cristo Jesús. El río de Dios es imparable. El río de Dios es imparable. El río de Dios nunca cesa. El río de Dios no está contaminado. El río de Dios está para todos aquellos que quieran venir y meterse en él. El río de Dios está disponible para la Argentina y para tu nación. El río de Dios está fluyendo fuerte. Hay corrientes fuertes esta mañana del río de Dios. Hay corrientes fuertes de sus aguas. Sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda, sin mirar nada, métete en estas corrientes y deja que te lleven al propósito divino al cual tú y yo pertenecemos. Tírate, 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 tírate nomás. Y verás la sobrenaturalidad de Dios. Que Él no se rige por reglas humanas o por
o por códigos naturales humanos que podamos llegar a sacar en nuestra mente natural. Él no se rige por eso. Él es soberano. Él es soberano. Él es soberano. Y en estos días Él va a sacar todas estas estructuras de nuestra cabeza, y lo vamos a ver porque Él se está manifestando gloriosamente y va a blow out our minds. Va a rompernos la cabeza, por así decirlo, por cómo Él se manifiesta en estos días. Escucharemos noticias de la grandeza y la sobrenaturalidad y la soberanía de Dios, porque Él es el único que se merece la gloria, que se merece la honra. El poder es suyo, el reino es de Él, el cetro, la corona, todo está ya establecido como el principio y el final, como el alfa y el omega. Así que no tengas miedo, corre al río y salta en estas corrientes que te llevarán y nos llevarán al destino profético de Dios, a la palabra profética cumplida en estos días. Alabase en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Trae tu familia a este río. Mete tu familia en este río. En el nombre de Jesús.
en el río.